Un juez penal municipal de simillagua envió a prisión a Edwin Parra, parra de 18 años, quien el pasado fin de semana apuñaló en tres oportunidades a su novia. A este sujeto, la Fiscalía 27 del Paso y Astrea César le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravado, el cual aceptó en las audiencias preliminares. Estos hechos sucedieron en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso, al interior de una vivienda donde la víctima, identificada como Ana Ramos Martínez, de 16 años, se encontraba laborando y su novio Edwin Parra ingresó y la agredió con arma blanca en el cuello, seno derecho y antebrazo derecho. Al quedar mal herida fue llevada al hospital Hernando Quintero Blanco donde fue atendida por los médicos. Familiares de la víctima manifestaron que la pareja sostuvo una discusión y posteriormente Ramos Martínez fue atacada con el arma blanca, al parecer un cuchillo. Se conoció que Parra Parra se dedicaba a oficios varios y residía en la vereda El Atillo.